no rompemos la tradición. Hoy tenemos una diosa, verdaderamente, y es Mónica Antonopoulos. Hola Mónica, acá Matías, Gaby Schultz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Matías, hola Gaby, ¿cómo están? Tanto bien, tiempo. Se me cayó. Una diosa que ya ha salido al aire, pero nunca a las 17, pero una vez, tengo entendido que te interrumpimos abruptamente en una sesión de fotos. Recuerdo que fue cuando fue la presentación de Playboy, pero la verdad no me interrumpieron, lo pasé muy bien. No, fue sin querer. Disfruté mucho hablar con vos. Perfecto, porque la sacamos al aire, estaba Rafa en Mar del Plata, ella estaba, había salido la Playboy, y Rafa dijo, hay una mina bastante buena, algo así, y le pasó el teléfono mientras le sacaban fotos, y nada, y nosotros hablamos sin saber esto, como 10 minutos. Bueno, y ahora, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y ahora estoy en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Estamos la marcha docente. ¿Cómo? No, ¿de gira? De gira con la obra Extraña Pareja, con Carlín Calvo, Pablo Rago, Anabel Cherubito, Coraje Ábalos, Gonzalo Ortiz Berea, Claudio Risi, Daniel Roncoli, así que... Todo el elenco, no sabes cómo es. Es la primera vez que hago gira. ¿Con la dirección de...? De Luis Cícero y Pablo Rago. ¿Y el vestuario de...? Y el vestuario, un poco de todo. Pablo Battaglia. ¿La música de la obra? La música es... No puedo decirte el nombre. Sí, se estoy tomando todo. Alguna te voy a enganchar, porque ahí es difícil saber todo. No, me hace enganchar en muchas. Sé que la música la dijeron los directores. Es un músico que siempre trabajaron con ellos. Pero la verdad que ahí fallé, el nombre no lo tengo. Mónica, ¿ya terminaste con las grabaciones de Son de Fierro o por esta gira las paraste? Ah, terminaste. Sí, terminé la semana pasada, sé que hasta ayer estuvieron saliendo imágenes. ¿Nunca más? ¿Terminó? ¿Te bajaste? ¿Te bajaste vos? En realidad no, pasa que, bueno, yo comencé el contrato de Extraña Pareja, me llegó en julio del año pasado, en noviembre, me propusieron hacer este personaje Sissi en Son de Fierro. En la medida que lo pude hacer, ir y venir durante el día de Mar del Plata a Buenos Aires, lo hice. Ahora se me complicó por el tema de la gira, que era por el sur, y bueno, por un tema de contractual y de compromisos, obviamente estoy acá ahora en el sur con la gira. Igual queda genial decir que dejaste la tele por el teatro. Es como... ¿Sí? Y suma, y uno dice eso y ya es como, ¿no? Te da medio chapa, no sé por qué. Sí, en realidad sí también te da miedos. A mí me gusta la actuación, es la primera vez que hago teatro, y me gusta la actuación tanto en televisión como en teatro, son cosas muy distintas y todo ayuda, sobre todo cuando uno está aprendiendo. Y las ganas, es decir, obviamente no es que, no quiero hacer nunca más televisión. No, en este caso se dio así y bueno, vamos adelante. Sí, es trabajo aparte. Pasa que te digo que es una experiencia, esto que me está pasando es impresionante. Llegar a cada pueblo con una obra de teatro, la recepción de la gente es increíble. Me habían comentado, pero vivirlo es otra cosa. Hay muchas personas que se visten de fiesta para ir a verte. Claro, sí, hay lugares que a los que no hay mucha oferta cultural, no llegan muchas cosas, y cuando va te lo agradecen, ¿no? Medio que te dicen, gracias por venir. Es el pueblo, digo pueblo porque estuvimos en pueblos que de donde hay muy poca gente, son muy agradecidos. Nos tocó tener la primer función en Neuquén, justo cuando fue el tema de del maestro. No, justo en el momento de la marcha, de la represión. Nosotros veníamos en realidad el 30, arrancamos en Viedma, y de ahí en micro estábamos yendo a Neuquén, que estaba todo cortado, es decir, que tuvimos que bajar del micro y una combi esperaba del otro lado con los bolsos. Me acuerdo, bueno, la manifestación, me acuerdo que la gente cuando ve a Carlín... Claro, Carlín es como si fuera una virgen, ¿no? Se le tiran para tocarlo, me imagino. No, nosotros gastamos, decíamos que tenía que poner su candidatura, porque bajó Carlín y Rado del micro y la gente que estaba manifestándose se reunieron al lado de Carlín. Pero bueno, también te pone en contacto con esta realidad, ¿no? Que a veces uno... corriendo en capital con los horarios, muy pocas veces uno lo vive testimonialmente, pero acá fue fuertísimo vivirlo adentro. ¿Y la función se hizo igual allí en Neuquén, a pesar de lo que había pasado? Sí, la función se hizo porque había muchas entradas ya vendidas. Claro. Obviamente siempre se iba a respetar y se iba a devolver según la decisión de la gente, pero también se ve que había gente que quería distraerse. Pero igualmente el pueblo estaba muy triste. Se vivió, nosotros también, porque fue doloroso lo que pasó. Pues yo te digo, es una experiencia buena y también te enfrenta a una realidad, porque vas conociendo tus provincias. Yo la verdad mi país no lo conozco mucho y es una experiencia buenísima.
Bueno, y vamos a ir a un tema un poco más alegre, como... Dale, como tú... dale, levantemos. Levantamos y vamos a Playboy, derecho, ¿no? Vamos a chocar de frente, totalmente. Pero no entendió la palabra, porque encima usé una palabra... Y bueno, pero vos sabés que el homenaje es casi una característica, ¿no? La Playboy sale y el varón te homenajea. Sí, el varón me dedica. ¿Y pensás en ese momento o es como cuando estás en la tele, no conectás con quién te está mirando o no? Pero, sí. O sí, lo pensás. No. Yo creo que si me hubiese puesto a pensar en qué le pasaba en la cabeza a la gente cada vez que se pone a ver la revista, no lo hubiera hecho. Claro. No me interesa. Sacar cuentas de cuántas habrán sido. ¿Cuántas? Miles. ¿Cuántas niñas harán en Miles de pájaros. Sí, ¿cuántos de esos bichitos, no? Exactamente, millones. De esos bichitos, millones. Baja ya con el diario en la mano. Millones realmente. Sí. Pero, ¿y tiempo? Nunca se sabe. ¿Alguna confesión hubo? Con el tiempo de ya haber salido, ya pasó la novedad. Ya fue el momento de presentarlo, de decirlo, actuaste, hiciste otras cosas. Hoy, ¿hay alguna otra manifestación, un comentario? ¿Alguna chica te vino a felicitar? No, lo bueno fue que las mujeres, buena recepción, viste que por lo general a mí me preocupa siempre la mujer porque sus comentarios me parecen mucho más objetivos que los hombres y siempre hubo buena onda, nunca viste que esta cosa competitiva entre las mujeres y esta que se viene a mostrar o que te tiren para abajo. Es que las fotos estaban bien, digamos, no había... Sí, pero buena onda, nunca me pasó nada, a mí me ha pasado como mujer de ver, por ejemplo, publicidades de minas que están buenísimas y... estar al lado de tu pareja y decir, por favor, que se corte el cable, que se corte la luz para que no siga mirando ese culo. Pero no me pasó nada. Sí, lo único raro, ¿sabes qué es? Cuando te piden autógrafos de tus propias fotos. Claro, te traen porque la Playboy. No sabes dónde firmar. Sobre todo en el desplegable, ¿no? Que es tan grande. Firmame claro, donde quieras. ¿Dónde te firmo? ¿Viste? Y encima hay gente que te dice, no, ¿me puedes firmar acá? Entre la nalga derecha. Qué lindo. Y es raro. Qué es gran raro. Momento, ¿eh? Ahora, yo te pedí. Cuando hablabas de comerciales, yo recuerdo cuando no te conocía, que uh-huh. esperaba un comercial donde vos aparecías y donde ahí te conocí, sin saber que eras vos, que era el de la cerveza, ¿no? Cuando salías del caballo. Sí, así es. Sí. Viste que al final no se sabe bien si fue un burro o un caballo. Bueno, se ve que fue lo de menos. A nadie le importaba, pero vos salías de ahí y todo el mundo se preguntaba, ¿quién es esa hembra terrible que aparece? Y después empezaste a aparecer por todos lados. Pero, ¿qué es lo que más sentí que cambió desde ese momento hasta ahora? En vos, y, ¿no? En realidad vos. El cambio vino mucho con el tema de la revista de Playboy, Extraña Pareja y la tele. Creo que fueron tres cosas que se juntaron que el cambio más que nada fue la exposición, de pasar a ser anónima a que me reconozcan un poco más en la calle o poder también a tener gente que esté interesada en escucharme en la radio, en una entrevista, en eso claro. Sí cambió. Uh-huh. Y antes de ese comercial, ¿cómo era tu vida? ¿Qué hacías? Y yo estaba en El Ojo Cítrico con la productora de Gastón Portal. Tenés razón. Hacía personajes de humor, pero como estaba caracterizada, claro, siempre no se notaba que eras vos. No me reconocían para nada. ¿Laburaste de algo? Publicidad. ¿Cómo? Digo, ¿laburaste de algo antes de esto? Sí, estaba estudiando, intentos de una buena hija, pasando por la universidad, me pasé por varios pisos intentando contador público, comercialización, uh-huh. y laburaba en una empresa como asistente comercial, sí. Y bueno, después eso me llevó a querer dedicarme a lo que realmente me gusta, que es la actuación. Perfecto. ¿Y qué más te gustaría hacer? ¿Qué, o sea, dentro de la actuación, ya dijiste que tenés mucho para aprender y que uh-huh. esto recién empieza, pero ¿a dónde? Soñá un poco, volá, ¿a dónde? Y, ¿a dónde vamos? Sí, y mira, no me cuesta. ¿Una de Tarantino ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Dónde la ponemos? No sé Tarantino, me gustaría mucho hacer una comedia musical, me encanta la comedia musical, uh-huh. Por eso intento prepararme para eso. Y después todo lo que vaya surgiendo, esta carrera lo que tiene es que a veces uno se puede imaginar tantas cosas, pero la realidad es que te llegan proyectos buenísimos. Ahora me llegó una película, que bueno, estamos esperando un tema de subsidio económico para que se pueda dar. ¿Por qué? ¿Qué es en San Luis o qué? Es en Neuquén. En Neuquén. Es en Neuquén. Okay. Es en Neuquén, es una película, una comedia, así que por eso te digo. Ah, tenés la verdad, unas ganas totales de que salga eso. Ay, no sabes. Sí, es que nunca hice cine. No claro. hice cine, leí el guión está buenísimo. Aparte me parece que trasladarse de 3 meses al interior es una experiencia bárbara, así que tengo muchas ganas. Uh-huh. Y tengo ganas que me siga sorprendiendo esto un poco más. ¿Qué te gustaría aprender?
Fuera de tu profesión, digamos, ¿hay algo más que podríamos decir? ¿Te gustaría aprender? Sí, me gustaría aprender fotografía. Fuera de mi profesión. Has contestado. ¿Y a cocinar te gustaría aprender? No, cocinar sabes que no. ¿Por qué no? ¿Porque ya sabes? No quieres saber. No sé. Tengo tres platos que con eso, viste, rompo. Y que después de esos tres platos no puedo salir más. Pero no porque tengo de aprender a cocinar y después ser esclavo de la cocina, ¿viste? Una vez que uno se entera de que la otra sabe cocinar, decís, pero cocinaba vos, gorda, y no, la cocina no la quiero tocar. Pero así no me vas a conseguir novio nunca, Antonopoulos. ¿Y vamos a hacer? Antonopoulos. Pero por lo menos teléfono de delivery seguro que sí. Pero va al supermercado, al supermercado Antonopoulos. Sí, cómo no, sí, vivo sola, así que tengo que ir al supermercado, si no mi heladera está vacía. Igual hay muchos días que están totalmente vacías. Me imagino. Soy un desastre. Más vive sola. Y la góndola por la que arranca, por favor. Sí. ¿Y por qué góndola? Limpieza. No, la mujer arranca por limpieza, el hombre arranca por los vinos y bebidas. No, limpieza y salto de limpieza a la parte dulce. Ah. Vamos a la parte dulce porque tengo eso, mi heladera siempre está vacía, pero hay un sector de golosinas. Aparte, busco golosinas, por ejemplo, las gomitas, ¿te acordás de esas golosinas de antes? Sí, las gomitas. Bueno, tengo todo un sector como de golosinas de recuerdos. Y el mogul, te digo mogul y se te pianta un lagrimón, entonces. Me parece que estamos hablando de generaciones distintas. Me mató, mira, yo tengo no 36, te la pendeja. Pero vos no tenés 20 años, Mónica. No, tengo 25, pero no recuerdo, 25. O no tuve infancia. No, los mogul tampoco son tan viejos, los mogul. No me acuerdo, juro. Llevo 11 años, te diría. Pero los mogul son las pastillas de goma. Se venden para mí, pero por ahí nunca. Redonda. Está bien, pero por ahí no todos comíamos la misma golosina, pero claro, si te gusta la gomita, ser. Hasta se la recomiendo. Sí. Si te gusta la gomita, anda al mogul. Este es lo voy a probar, voy a ver si la consigo. Por favor, te lo pido. Mogul, vamos a probarlo. Sí, con ese nombre no te vas a olvidar. ¿Tenés algún vicio, Antonopoulos? ¿Algún vicio? Sí. Sí. Que puedas reconocer, por lo menos, ¿no? ¿Alguno que puedas contar al aire? ¿Cómo? ¿Alguno que puedas contar al aire? ¿Alguno que pueda contar al aire? O alguno que quieras contar. O alguno que quiera contar. Que si no lo contás al aire es peor, nos imaginamos cada cosa que no te imaginas. No, claro, no me lo imaginé mejor, ¿para qué contarlo? Pero sí, vicios y un poquito de vicios, pero creo que normal, es un que acompañan a veces un poco a la soledad. Y lo ponen pimienta, digamos. Claro, un poquito, dice que te relaje un poco. Ya vamos a ir a ese tema. Okay. Siguen las preguntas, Frick. ¿Cuál es el remedio que más te gusta? ¿Tu remedio favorito? Mi remedio favorito, ¿de qué hablamos? Pues sí, bastante, tomar muchos remedios. Mira, acá somos fans del ibuprofeno nosotros. Sí. Andamos muy metidos con el tema ibuprofeno. Yo tengo una cosa con el, no sé cómo decir, para las pastillas, para el tema femenino. Ebanol. Se puede decir la marca. No creo que salgan corriendo a comprar porque estás contando eso. No, dice que esta cosa de las marcas que uno quiere decirlas. Pero sí, a mí me duele la cabeza, me duele el cuerpo y siempre uno. Pero aparte, tengo una bolsa llena de remedios. Soy bastante hipocondríaca, en este momento la estoy mirando. Y no consultás siempre al médico, o sea, te sentís segura, te hace sentir segura ver una bolsa con remedios al lado tuyo. Sí, es que esto es una costumbre de mi mamá, que me automedicaba. No, pero muy mal. Y a mí también. Entonces tengo una bolsita llena siempre de remedio. Entonces, a veces es para mí o si a alguien le falta algo, yo sé que Mónica tiene todo. Claro. Hasta tengo para la cistitis. Ah, bueno. Es más, te cuento que estoy mirando esto, tengo para cistitis, relajación muscular. A ver, léenos por favor el botiquín que tenés ahí. Bueno, acá lo tengo. Tengo primero un gel para los dolores musculares, imagínate que venimos durmiendo en micro, estoy totalmente dura. Después tengo el remedio de la cistitis que te dije. Sí. Tengo pastillas también tema muscular. Para dormir. Pero pastillas para el tema muscular, ¿qué tema? Relajante muscular. Esos que dicen flex, algo flex. Claro. Bien, perfecto. Después tenemos pastillas para dormir. Sí. Para despertar, para dormir, para morfar, para no comer. Para comer también, porque se me ha cerrado un poquito el apetito. ¿Cómo para comer? No sabía que había una pastilla. Pero no la podés tomar en ayunas, tenés que haber comido algo antes. Por lo menos un desayuno, si no te cae pesada, sí. Mira, es curioso, ¿no? Contradictorio, la verdad que es contradictorio, ¿no? Estoy un poco con duplica. ¿Por qué tomar algo si tú estás tomando para que te agarre hambre? Después de última te tomás una pastilla para adelgazar, de última. Claro. Después de haber tomado una para comer. ¿Crees Viagra? No, soy un desastre, soy muy hipocondríaca, bastante. ¿Crees Viagra? Mirá, no, Viagra no. ¿Cómo encontramos el tema de los medicamentos? Sí. ¿El insulto que más utilizás, Mónica?
Hay uno que me encanta, ¿puedo decirlo? Me parece muy divertido. Pelotudo. A ver, pero ¿sabes qué me parece divertido? Porque es ¿qué tipo pelotudo? Tiene una fuerza pelotudo que me encanta. Lo uso para mis discusiones muy a menudo y para mi vida. ¿Se lo puedes decir? Pelotudo me encanta. ¿A una mina también se lo puedes decir? Ah, sí, que mina pelotuda. Totalmente. Sí. Pero si nunca va solo, siempre viene con un que mina, qué tipo. No, sí. Puede ser pelotudo. Pero tiene un acento. Vos intentalo, decís pelotudo. La cantidad de veces que se dijo la palabra, ¿no? Pelotudo. Ahí está. Es divina, me gusta, es mi favorita. Medio ahora, si te gusta que te lo digan también. No, me encanta decirla. Muy bien. ¿Te levantaste antes de que finalice algún espectáculo alguna vez? ¿Cómo? Si te levantaste antes de que finalice, ¿fuiste una película, una obra de teatro? Recuerdo una película, sí, una película francesa que no estaba totalmente aburrida, pero no puedo acordar el nombre. Hace 2 años atrás fue la única película que me levanté que me pareció un bodrio. Esos novios, viste, que se hacen los especiales, digo yo, ¿viste? ¿No? Se llevan a ver una francesa, re loca, un embole de novela. Eso, en realidad son las primeras citas, después te llevan a ver, los maridos más locos del mundo. Después te dicen de la francesa es otra cosa. Exactamente. ¿Qué película estás haciendo zapping y dejas? Mónica, cuando aparece. Mira, recién enganché una antes de que me llamaran, Blow. Blow. Gran momento. Es más, Johnny que Depp, la tengo. Johnny Depp y Penélope Cruz. ¿Esa película la están dando a las 5 de la tarde? Sí, es un poco fuerte, ¿no? Porque traficante mata gente, ¿qué problema hay? Te digo que en Canal Abierto pasan peores cosas a las 5 de la tarde que una película. No, ¿qué cosas? Y mucha gente opinando, comentando. Sí, prefiero ver Blow, que es más interesante. De acuerdo. Sí, no, buena película. El orgullo del padre de Johnny Depp me mata. Es buenísima. Aparte, realmente, Penélope Cruz en esa película está increíble la actuación. Creo que es la única vez que actuó bien en su vida. Sí, hubo una sola escena recién que la volví a ver, que es cuando está discutiendo con él, que se pone como una loca gritona. Que no fue la única que no me gustó, pero muy buena película. No. Puedo recomendarle, ya que estamos hablando de película, una que acabo de ver hace muy poquito. Sí. Dale. Tienen que verla. Escenas de la vida conyugal de Bergman. Bueno. A mí Bergman me duerme, ¿eh? No, pero esta película, chicos, tienen que verla. Escenas de la vida conyugal. ¿Por qué tenemos que verla? Es increíble, porque habla un poco del tema de la burguesía que llevamos todos. Ajá. Igual no me voy a poner a hablar de cine porque no tengo la capacidad para hacerlo, pero realmente es como espectadora, se la recomiendo, habla un poco de esta cultura de que nos manifiestan que todos tenemos que casarnos, tener hijos, de seguir a veces un objetivo sin tenerlo en claro y por qué. Uh-huh. A mí la verdad que la vi hasta el día de hoy, me quedé hablando perfecto. De esa película. Escenas de la vida conyugal de Bergman. Está bien, sí. Te pregunto como si se lo dijeras a una amiga, mirala, te va a encantar, el pibe actúa bien, la peli está buena. No, las actuaciones son increíbles. Perfecto. Yo vi El huevo de la serpiente de Bergman y me aburrí. Como no. No la vi, ¿eh? Y no te la recomiendo, no. ¿No? No, para mí no está buena, qué sé yo. Hablábamos recién, Mónica, de lo que es ir a actuar al interior y de mucha manifestación de afecto una tras de la otra. ¿Cuál es el lugar más raro en el que te pidieron que firmes un autógrafo? Viste que firmame acá, y cuando ya son 20 y se ve que se va a terminar antes de los 20, empieza a arrojar cualquier cosa. Sí, no me pasó de firmar por ahí la revista, raro, la revista. Me pasa que hay gente que te pide foto y ni sabe quién sos. Sí, eso es ridículo. Que te salga una foto y vos escuchás que corría la otra y dices, ¿quién es? Y vos dices, ¿a qué me pide una foto? Que está todo bien. Quizás, viste, a uno le toca el narcisismo que tenemos, pero que es raro, porque vos decís, ¿pero por qué me pide una foto si no sabe quién soy? Sí, no, muy raro. Pero eso es lo más raro que me pasó. Lugares extraños, no. Y siempre vienen con un papelito, o se sacan fotos, buena onda. Pero lo único que a veces me parece muy extraño es eso, cuando te sacan y no entienden, si no saben quién sos, y está bien que lo sepan, pero ¿por qué en ese momento gastan una foto en vos, entonces? Y hablando de lugares extraños, Mónica, disculpame que te interrumpa. No, dale. Y empezamos con esto y ya abrimos la papeleta, pero ya vamos con Carlos. Sí, se viene la papeleta. Pero antes de abrir la papeleta, te pregunto, ¿cuál es el lugar más extraño donde has tenido alguna relación? Sexual, ¿no? Un lugar... ¿Lugar raro? Sí, si hablamos de lugares raros, pensamos en poco convencional. La casa, el interior de la casa no se considera raro, la cocina no se considera raro. No, raro. Tiene que ser o aire libre o, no sé, vos dirás. Un avión. Vamos a ver, playa. ¿Tenemos playa en el avión? Playa no. No, playa el tema de arena, viste, no. Arena Beach. ¿Al aire libre alguna vez? Al aire libre hemos tenido... ¿Algún jardín de una casa, algún pastizal?
Sí, viste, como un bosquecito, que quizás daba a una playa, eso sí, podemos meter playa, bosquecito, un poquito de bosquecito. Que da una playa en Baiquera, en Pinamar, en vacaciones. Por ahí, Cali. Me parece que estamos hablando del mismo lugar. Ah, ¿sí? Me parece que estamos hablando del mismo lugar, sí. Mira, ¿era vos? No, pero en la adolescencia, más que nada. ¿Cuántos años tenías? Ya tenía 20 años, pero sé adolescencia porque... Mira, como dice adolescencia, porque me, no sé si 16. Me he iniciado tarde, viste que ahora las chicas se inician un poquito más temprano. ¿Cuándo iniciaste vos la tarea? Sí, yo me meto, ¿no? Sola, regalo las... Sí, solita, solita. ¿Cuándo iniciaste? Sola. No me vamos a decir la fe, por las dudas, a ver si a uno le habremos mentido, pero... Me he iniciado en la edad que debería iniciarme, mi madurez, dejando ya la adolescencia. 18. Ahí está, un lindo número, 18. Te lo gustó, pero no es... Alguien le mentiste. No, es peor que mentirle. No se acuerda qué le dijo. No sabe exactamente... Viste las grandes promesas, te juro que sos el primero. No sé qué le dije a este de la fecha, de haber pedido la versión 1, la versión más fuerte. ¿Estará preparado para la verdad? Es que hay gente que le gusta que uno le mienta. Viste que hay gente que te... Vos te das cuenta, necesita que le mientas, y bueno. ¿Muchos tuviste de esos que le gusta que le mienta y tuviste que mentirle? No, por suerte pocos. Por suerte poquitos. Salvo el de ahora. Menos de 10. El de ahora le gusta que le mienta. El de ahora no hay ahora, hablando del tema. No, pero ¿cómo decís que no hay ahora? No, no hay ahora. Pero nada de nada, porque uno tampoco está sola en la vida, nunca una alegría. Mira, y ahora es muy difícil porque estamos en el sur, todos los días estamos durmiendo en un micro. Ojo, que ahora nada de nada. El mudito, puede ser un lugar raro, el mudito en el micro, te digo, anda muy bien. El mudito. Sí, no se puede gritar mucho. El chofer es recio, Fuerte. Igual le puede dar murra en silencio. Pero la pregunta entonces es, ¿cuándo fue tu última vez en el amor? Pero, o en el sexo, ¿no? Más explica. No lo voy a decir, ni loca lo voy a decir. Mirá, después me mira y mira, no corazón el carácter que tiene. Para una mina que está sola, es más difícil contestar esa pregunta que para una que está en pareja. Está en pareja, dice, ayer, hace una semana. Claro. Obvio. Una que está sola. Sí. Bueno, pero... Siempre hay posibilidad. Igual con lugar raro, playa no, pileta no. Pileta también, sí. Pileta sí. ¿Cine? Cine no. No, cine no. Y cine no, es difícil, no. No hay muchos casos. No, cine no, la verdad es que no. ¿Avión? No, es que a mí, viste, los lugares muy complicados, no. Claro. Esa es la realidad. Nosotros creemos que la cama es el mejor ring, con todos sus bordes y lugares. El disfraz, Antonopoulos. ¿Se usa? ¿El disfraz se usa o no se usa alguna? No sé, capaz que alguna te disfrazaste. Me habré alguna vez disfrazado, pero ya tampoco. Me estoy dando cuenta y me estoy deprimiendo porque me estoy dando cuenta. ¿De qué? Que no estoy teniendo relaciones y encima que ya el tema de disfraz, lugares raros, no. Me parece que estoy bajoneada. No, Mónica. Te voy a decir cómo te voy a levantar la autoestima. Dale. Bueno, acá uno decía si las pastillas para comer eran tipo unas tic-tac que tenía. De goma. Exactamente, otro que conoce los mogul y dice por acá. Se terminó Son de Fierro, se terminó. Todo lo que tiene de linda lo tiene de buena actriz, dice el señor Rabona, que se baja si vos te bajás de la serie. Más de esta, hay mucha gente enamorada de vos. Está bárbara, en Playboy salió mejor, dice por acá. Diosa, todavía la recuerdo con el traje de caballito en la publicidad. Al poco tiempo me compré una revista para tener sus fotos. Este mismo momento de solo pensar que el frío de Santa Cruz le pone la piel de gallina. No, chuchu. Dios, estoy a punto de colapsar, dice por acá. Bueno, más saludos. Sí, mucha gente que está a pleno con vos. Bueno, qué buena onda. Sabes que son mimos, realmente. Son mimos y hay un montón. Sí, Marcos, un montón. Sí, hace bien. Un beso bien a la diosa de Mónica. Quería comentar que más que la foto de Playboy, me calienta mucho más vestida y hablando como nena en el ojo cítrico. Dios mío. Mira vos. Eso sí que está bien, dice, besos Moni, el apuntador firma por acá. Y además, claro, sí, ponen seudónimos, viste, que no se quieren dar a conocer. Yo tengo un amigo que tiene un seudónimo, Cabito le decimos. ¿Cabito? Sí, y está acá y te lo quiero presentar porque él va a hacerte la parte más hardcore así de la... Hola. Ah, bueno, okay. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cabito? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien. La verdad es una alegría enorme saludarte, y me parece que dignificás... A la mujer en sí misma y a la diosa cada viernes, que todos los viernes nos acompaña. Creo que
vos como que le pones un broche de oro este viernes, y queríamos hablar un poco de meternos en tu lugar más íntimo, por ahí, la sexualidad, pero es algo que no debería ser tabú, porque en definitiva estamos hablando de amor, y estamos hablando de las relaciones entre las personas, que me parece que falta un poco. Mira, qué buena introducción, vos viste que me hizo toda una introducción para que yo me vaya relajando. Sí. Y de eso, justo de eso te iba a hablar, Mónica. Dale, hablemos. Dale, imagínate que una relación sexual común, y metafóricamente podemos pensar que puede ser una autopista, ¿no? Uh-huh. El lugar correcto, por donde ir, por donde nacen los hijos, pero a veces la autopista está ocupada o a veces no la querés usar, y por ahí pinta colectora. Mónica, cada tanto, ¿usás la colectora? Cada tanto, y sí, hemos usado colectora. ¿Te puedo hacer? Sí, hemos usado colectora. ¿Te puedo? Pero muy bueno. Hagamos una realidad. Sí. Hoy en día, ¿quién usa una colectora? Sí, bueno, ahí está. Bien. Saquémonos la careta. Igualmente hay que admitir que el tema de la colectora, viste que ahora están todo este camino para que uno baje la velocidad, hay que ir a poca velocidad. Sí, ¿no? Hay peajes, decís. Claro, sí, la colectora no es la de antes. No, total. Y ya que está aquí, te veo, y gracias a Dios te noto tan sincera, digo... ¿alguna vez que fuiste por colectora, vos dijiste, vamos por colectora? Venga por acá. Y en realidad la que siempre da el ok es claro. No, pero una cosa es dar el ok y decir, buah, está bien, o buah, es tu cumpleaños, y otra cosa es decir, no, ey, ¿a dónde vas? Hoy por colectora. Señor, ¿alguna vez lo dijiste? ¿Qué cree? Sí, cómo no, sí. Eso sí que está bien. Si se trata de la colectora de una, la que maneja la colectora es una. Perfecto. A veces una intenta decir, bueno, sé, qué sé yo, pero sí, la colectora es una y siempre permite lo da uno. ¿A dónde vas? Y hablando de amor, para poder amar a otra persona es obvio, lógico, y todos lo sabemos, que no hay nada mejor que amarse uno mismo para poder amar a otra persona. Que te quería preguntar si el tema de la autosatisfacción para vos quedó en el pasado o te va a acompañar hasta que la muerte te separa de ella y de todos nosotros. Espero que me acompañe hasta los últimos días de mi vida. Muy obvio bien. Sí, pero en realidad creo que a todos nos debería pasar lo mismo. Y mucha gente tiene vergüenza con ese tema. Como un garrón. Este reportaje se lo hicimos a China Zorrilla. Y China Zorrilla está con nosotros también. También, todos. René Laván. René Laván dijo que sí. También. La siguiente pregunta es, en el caso de que a punta de pistola tienen a toda tu familia, ¿no? Uh-huh. Ficción, es ficción. Encima es copada. Y uno de los ladrones te dice, quiero... hacer un trío con vos, pero es malo, pero no tan malo. Y dice, bueno, la otra persona la elegís vos. ¿La otra persona sería un hombre o una mujer? Están por matar. ¡No! Acaba de morir el perro. El perro, el próximo es un humano. A ver. La señora que viene los jueves. ¿Por qué elegir cuando se puede elegir a dos sexos distintos? ¿Por qué elegir uno? Okay, un hombre o una mujer, listo. Sería una mujer, un hombre, está muy bien. Mujer. Y la última que te quería preguntar, es, imagínate si en el final de una novela, luego hace una fiesta, hay gente que toma de más, que fuma cosas raras, y vos salís al balcón a respirar un poco de aire puro, y cuando volvés están todos manteniendo relaciones entre sí. Mónica, ¿qué hace? A, se va ofendidísima, B, se queda mirando y por ahí después participa, o participa del hecho viejo. Me quedo mirando y participo de una, obvio. Está muy bien. Obvio, ¿cómo voy a perder eso? Y es más, si tengo filmadora, lo filmo. Está muy bien. ¿Y la última? ¿Se lo mandás a qué programa? A los profesionales. ¿A profesionales o a intrusos? No, pero me lo quedo para mí, estás loco. La última pregunta. Y nunca pasó todavía un final de una temporada y de golpe la alegría para todos, porque la verdad son todos más felices, me imagino, en ese momento. Sí, pero así tan comunitario no. Pero un grupete tan armó. Comunitario. Un grupete lindo se armó. Siempre hay grupetes. Que no se corte. Otra pregunta que te quería hacer es... Gente que aplaude por aquí. Si alguna vez habías besado a una mujer en la boca, pero ojo, no piquito de joda de amiga para cámara de fotos. Un beso. Un beso querido por dos mujeres. ¿Alguna vez besaste a una mujer en esas condiciones? Sí. Ok. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué aplaude? No hay por qué. Es increíble, hay cada tonto. Si te tuviera que pedir que me definas en dos o tres palabras la diferencia entre besar a una mujer y besar a un hombre, ¿cuáles serían? No creo que pase por mujer o hombre, creo que pasa por la persona.
Ajá. Okay. Vos besaste una persona, no besaste, no te importa si fue mujer o si fue hombre. Y uno ve, no, uno cuando a alguien le gusta la persona. Claro. Muy bien. Pues, por lo menos a mí. Está muy claro. Bien, nos encanta tu mentalidad abierta y la te última bancamos la pregunta. A muerte, Mónica, sí. Eso es. ¿Tenés chiches, Mónica? ¿Tenés chiches? Me Ya está, ya te entendimos. No, sí. Ya, la verdad es que, ya estamos tan contentos. La pregunta es, ¿los compraste vos o te los regalaron? Uno me lo regalaron. ¿Y el otro? Y lo demás lo compraste vos. Obvio. ¿Tenés esposas? ¿Tenés muchas preguntas? No. Todo no, nada de cosas así heavy, ni violencia, no. Igual las esposas que vienen con plush y cuando te querés ir te vas, ¿no? Sí. Es de jugando. No, pero la vibración, me imagino, es lo más amor. Importante. Sí. Bueno, veo que es un grupo que tiene varios jueguitos. Sí, tenemos mucho. Varios chiches. Te hago una pregunta y quiero saber si la entendés o no. Chiches. Quiero saber si la entendés o no. A ver, Mónica, a ver con quién estamos hablando. ¿Tenés rosario? No, no tengo. ¿Te gustaría tener? ¿Vos decís el rosario de la colectora? Sí. ¿Te gustaría tener? No, okay. La verdad que no. Y a la hora, cuando vos fuiste a elegir propio novio... Me estoy haciendo religioso. Cuando fuiste a elegir tu propio novio, ¿no? Y sabes de lo que te estoy hablando. A la hora de elegir, ¿qué fue lo que elegiste? ¿Forma? ¿Tamaño? Estéticamente. Escúchame, vas a tener que explicar después por qué sos tan experto. Parece que hubiera sido dueño de un pornocentro. Yo creo que voy a terminar y me va a querer vender un juguete. Rosario, tu novio, ¿de qué estás hablando? No, te voy a querer vender nada, pero quiero, me interesa mucho. Si quieren no le pregunto, bueno, pregúntale, chao, Mónica, pregúntale. Chao. Ok. Esto es un servicio a la comunidad, hay que llevarlo así. Totalmente. Para que todos se animen y empiecen a comprar y experimenten. Pero, Mónica, a ver si estás conmigo en esto. Para que las mujeres pierdan el miedo de ir a un porno shop y vayan y compren lo que les guste. A un sex shop, digamos, que les guste y lo que les haga feliz. Sí. Que no tiene por qué tener vergüenza de entrar a un sex shop. ¿Lo estás diciendo por vos o...? Lo digo por mí, quiero que vos estés conmigo de esta vereda. Dale. La pregunta es, ¿elegiste por tamaño, elegiste por estética, elegiste por color? Elegí por novedad, que te puedo comentar, que es un tema de un anillo. Okay. Sí, ya sé. Okay. Está muy bien. Y anda un avión, ¿no? un espectáculo. Justamente lo compré y al poco tiempo me quedé soltera, así que no puedo todavía. Lo largaste por él. Sin estrenar. Lo estabas estrenando ahora y te llamamos. Sin estrenar en Buenos Aires. No, justo eso. Estaba mirando la película tranquila. Qué bueno. Ahí estará esperando su destino. ¿Te gustan las películas condicionadas? No, me joden. No, porque aparte, gritan demasiado, me molestan. Sí. No, la verdad no, me joden. Está muy armado, ¿viste? Parece que están bailando. Claro, pero aparte, ¿viste? ¿Por qué tanto griterío? Y aparte, es buenísimo. La otra vez, es más, estamos en una de las últimas días de la filmación de Son de Fierro, que yo tenía una escena con Freddy y estábamos en un hotel justo grabando, entonces estábamos todos jodiendo, cambiando canales, qué sé yo. Y encargamos a una mina gritando a lo loco y arreglándose el pelo. Es decir, ¿viste? Me baja la libido por completo. Una mina gritando y en el momento arreglándose el pelo, no. Y aparte, ¿por qué los zapatos puestos? Me está manchando toda la cama, ¿estás loca? Claro, ¿entendés? Con los zapatos y todo el abdominal duro, déjate de joder. Sabemos que es mentira. A mí no me sirve eso. Se te acaban las preguntas. Esta mujer es increíble, dice. Por acá es la mujer campeona. Perfecta, dice un mail. La griega, una genia, otro mail. Dios mío, encima está bueno, una persona copada, diría que es una especie en extinción. El público masculino aplaudiendo de pie, dice Fede Redondo. Quiero resaltarte algo, Mónica. Bueno, en general, cuando hacemos esta sección y alguna mujer no contesta o se hace la sonsa, muchas veces medio que insultan. Ahora, vos te abriste, nos contaste todo con un detalle y ninguno, ni un insulto en el sentido, ni una barbaridad. Todo es una genia. Muero es la novia ideal. Todas cosas lindas, así que mirá, seguro que es mujer, es perfecta, no se puede creer. Yo creo, con el tema de la sexualidad, si bien obviamente a uno no le gusta estar públicamente comentando, yo creo que utilizando otras palabras, todos más o menos hacemos lo mismo. Estamos todos en la misma, ¿por qué caretear situaciones, no?, cuando somos todos adultos. O intentamos hacerlo. Sos una genia. ¿Encaraste alguna vez vos a un hombre, Mónica? No. Igual en realidad da lo mismo, porque... Pero pues la veo por ese lado. Siempre es la mina que decide y si te marcó, o sea, te eligió ella porque te está mirando una mina como esa. Está bueno un poco ese jueguito previo, ¿viste? Que uno cuando va creciendo lo vas perdiendo. Aparte es raro que uno encara una mina que ni te mira. ¿Encará porque sentiste que te miró o algo? O que vos la miraste y te registró o algo. ¿Tenés fantasías?
Pero Chucky, ¿sabes que sos un cagón? Porque al principio de la nota, cuando no parecía que íbamos a terminar hablando con este tono, te callaste la boca. Y sin embargo, ahora tenés ganas de hablar y preguntar. Chucky es un muñeco que está acá con nosotros en la radio, ¿de verdad? Acá surge una pregunta que es inevitable. Bueno. A ver, ¿cuál? ¿Tenés fantasías? Sí, obvio, todo el tiempo. Sí, sí. ¿Cuál es tu fantasía? ¿Cuál es mi fantasía? Algo nuevo, algo que me sorprenda. Pero no sé qué. Ese es. Algo que me vuelva a sorprender, que me pero saque así de... Cuando se lo propongan, claro. De lo cotidiano, claro, una buena propuesta. Un día viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Te van los tríos. Dos gordos, por Si tu fantasía son dos gordos, llámanos. Que las buenas propuestas son los tríos o... No, Que debe haber propuestas más interesantes todavía. Está bien. Sí. En un mano a mano queda mucho por hacer todavía. Por eso. Mira, sí. Perfecto. Bien, hasta acá llegamos, Mónica. Te mandamos un beso grande. Ojalá que sigas disfrutando. Se acaba de bajar de Son de Fierro. Terminó su participación, pero sigue en el teatro. Extraña pareja con Pablo Rago y Carlín Calvo. Exactamente. Elenco, larguísimo. Comodoro, y la vela prendida por el guión que está por ahí dando vueltas. Ojalá. Y que ojalá te da ganas. Mónica, un beso enorme y gracias. Bueno, chicos, muchas gracias y buen fin de semana para todos. Gracias por la igualmente. Gracias. Chau. Mónica, chau. Antonopoulos se despide con un chau. Y. Hay una tanda, ¿sí?